Este soy yo, y este es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, Petare. Tiene aproximadamente más de 500,000 de habitantes según el último censo que hicieron, pero en realidad nadie sabe cuántas personas habitan en este lugar. Pero mis preguntas realmente son, ¿cuándo construyeron la primera casa en este barrio? Eso me da demasiada curiosidad. Por otra parte, Petare realmente es el barrio más peligroso de Venezuela. Y por último, ¿Venezuela realmente se arregló? Nuestra misión es muy sencilla, adentrarnos al barrio y compartir con su gente y conocer más su cultura. Y por supuesto que vamos a hacer un poco de magia. Claro que sí. 19-20. Mi amigo Gian Piero fue el responsable de que viniera a Petare. Gian es el director de una organización no gubernamental que ha trabajado por el país por más de 6 años y lleva por nombre Unos Venezolanos. Su propósito es muy simple, ayudar. Más adelante en este video les estaré compartiendo las obras increíbles que ha construido solo en este barrio. Y tal cual como se ve desde afuera, hay muchas casas encima de otras, negocios por todos lados, niños jugando en el medio de la calle. Eso es un patín. Esta zona de Petare se llama Las Casitas. Apenas llegamos, caminamos un poco y nos invitamos a una casa. Pero antes de mostrarles qué sucedió allí, unos amigos de Piero nos invitaron a un lugar, no sabía qué era. Subimos unas escaleras. Vamos a lo más alto de Petare, bro. ¿A quién no le voy a pedir matrimonio a Gian Piero? Ahí está. Y de pronto estábamos en el mirador más increíble que he visto. Así se ve Petare desde lo más alto. Miren este paisaje, miren este cuadro que nos pinta Dios. Es una locura. Volvamos al principio. Ya estábamos en la casa y adivinen qué. Le hicimos magia por primera vez a estos niños. Quiero que disfruten de su reacción. Agarra la carta que más te guste y la firmas. Es para que esa carta sea única en el mundo. Lo que va a pasar aquí, miren, presten mucha atención, mira, mira. Voy a hacer así, mira, ¿qué es? Y voy a ponerla, voy a perder la carta así en el centro, ¿qué es? La voy a mezclar sin cámara lenta, ¿verdad? Y fíjate, aquí tengo una carta. ¿Qué dice? ¿Esa es su carta? No. Pero mira, mira, ¿cómo es tu nombre? Caro, mira, abre la mano así, Caro. ¿Ves la carta? La voy a poner así en tu mano, así, así. Y ponle tu otra manito encima, así, y ponle la mano encima. Piensa en tu carta, ¿la tienes? Sería bueno si yo te quito el 6 así de la mano. Mira, el 6 siempre lo tuve yo en la mano, ¿ves? Qué locura. Qué locura, Caro, ya va. ¿Qué carta tienes ahí? A ver. A ver. No. ¿Cómo es posible? Quiero que toques una, toca una. Toca una y rápido, rápido, rápido. Volteala, volteala. ¡Qué casualidad! No, no, no. ¿Cómo lo hiciste? Mira, no, no. Hay algo que me impactó demasiado. Muchos de estos niños no han salido nunca del barrio. No conocen el mar, jamás fueron a un cine. Las cosas que para nosotros son normales y cotidianas, para ellos es desconocido. No hay sentimiento más increíble que hacer sonreír a estos niños. Y al final, creo que lo más importante es saber por qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que eso es una pregunta muy importante que tú también tienes que hacerte. ¿Para qué viniste al mundo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y por qué haces lo que haces? Ahora voy a desaparecer. Cierren los ojos. Después de esa desaparición impresionante, quería acercármele a otro grupo de personas para ver cómo reaccionan a la magia. Pero antes de mostrarles esto, déjenme contarles algo. Hace unos meses había un video en tendencia rodando por YouTube, donde Alex Tienda, un youtuber mexicano, recaudó $100,000 para ayudar a las personas específicamente de esta comunidad, Las Casitas. En conjunto con la organización de Unos Venezolanos, reestructuraron toda una escuela con equipo mobiliario de uso académico, canchas, parques, áreas verdes. Al mismo tiempo levantaron un centro de capacitación con salón de clases, computadoras, consultorios de psicología y nutrición con el fin de ayudar a todos esos niños en estados de desnutrición. Finalmente llegó el momento para sorprenderlos. Déjenme decirles que es un público complicado, porque se sienten que los están engañando. Pero les voy a demostrar que la idea es entretener. Así que deseen de suerte. Dime un número del 1 al 10, bro, el que tú quieras. 9. El 9, seguro. Vamos para allá. Qué casualidad, ¿viste? Ella. Dime un número del 1 al 10. El 2. ¿Seguro? Ah, seguro está el tema. Si el 2 está de primero, sería un buen truco. Vamos a ver, ahí está. Ah, no, es el 3. Bueno, me fallé pero por viene uno. El 2. Puede ser. Pero viene el 2. Puede ser. Agárrate el 3 ahí así. No, 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 toma. Este es el 2, este es el 2. Este es el 3. Este es el 3. De hecho, mira, fíjate. Hermano, voy a tirar cartas aquí. Cuando quiera, tú me dices par y yo me voy a tirar. Y el 2. La tiro o la dejo. La tiro o la dejo. ¿Seguro? En el 2, ¿no lo quieres cambiar? De hecho, espera, espera. No importa cuántas veces mezclen las cartas, ¿verdad? Ahí está el 7. Pero si yo agarro el 7 y yo tiro el 7 al piso, te hago una pregunta, ¿qué carta está en el piso?
7 cuadras. Seguro. Vamos a apostar 7. Seguro. Claro. Yo volteo la carta. Seguramente es el 2. No. Oh my God. Pero mira, si, mano, si yo agarro el 2 y lo pongo adentro de las cartas, así, mira, ¿ves? ¿Cuántas cartas tiene un mazo de póker? Más o menos. 52. Si le quitamos. Ya, 40, ahora tienes 12 cartas menos. No, mano, vamos a jugar con la carta que tú me dijiste. 12 cartas. Por favor, idiota. Pero ya va. Han escuchado el arte de la distracción. Porque las cartas siempre estuvieron debajo de mis zapatos. No. Creo que cumplimos la misión. De hecho, conversé con varias personas de la zona acerca de la primera casa que se construyó en el barrio. Es imposible de saber, pero lo que sí sé es que fundaron el barrio en una pequeña colina en el año 1621. Digamos que la primera casa que se construyó aproximadamente fue hace 400 años. Empezó a oscurecer y los niños realmente tienen una forma de divertirse que me mandaron a mi infancia. Pero ya va, quiero hablarles de algo muy importante. Y esto es un proyecto independiente que se construyó por parte de unos venezolanos aquí en Las Casitas. Es un comedor en el segundo piso del centro de capacitación que comenté antes en el video. Miren cómo se veía esto hace unos meses. Y después de mucho trabajo por parte de unos venezolanos, lograron este espacio para ayudar a todos estos niños. Ayudar por el simple hecho de ayudar, porque eso alimenta tu corazón, porque hacer felices a otros es la mejor forma de ser feliz. Definitivamente es algo que vale la pena reconocer. Si es tu voluntad ayudar con lo que puedas, aquí les dejaré el Instagram de unos venezolanos y ellos te dirán qué hacer. Recuerden que una sola persona no puede hacer un cambio significativo, pero si todos nos unimos, podemos hasta cambiar el mundo. Dicho esto, sigamos con la aventura. Fuimos a las canchas que les mencioné antes y jugamos un poco de fútbol. Soy un profesional, pero claro, ¿cómo no hacerle un truco de magia a estos niños? ¿Y qué mejor forma que hacerlo con un balón? No, pero esta carta es acá, ¿no? Pasa el balón, tírela así como reloj. Cuando ustedes quieran, deja que se detengan en una carta. Agarra la carta que tocó el balón, así. Volteala. ¿Qué carta es esa? Seguro, mira esto. Mira aquellas cartas que están allá, ¿no? Si yo saco las cartas así. Realmente este momento ya estaba escrito. Porque mira, si las paso así, hay una carta boca abajo, solo una. Sácala para que veas. Ay, qué carta es. Que me voy a dejar. Okay. Bueno amigos, ya estábamos a punto de irnos, pero se nos acercó un grupito de personas y nos dijeron, por favor, haz el último truco de magia. Y bueno, el resultado fue una locura. Voy a contar cartas en tu mano, ¿verdad? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No más, no menos, pero de hecho mira esto. Ahora no me importa mucho el valor de las cartas, sino la cantidad de cartas que hay aquí. De hecho hermano, yo creo que tú cuentes las cartas en cámara lenta. Mira, voy a agarrar una así. Dos, sigue contando las así. Yo la voy a contar. Voltealas así. Tres, déjalo. No, al revés. Tres, ajá, así. Cuatro, dale, eres un profesional, mano. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora agarra las cartas y ponlas en el bolsillo. Guárdatelas en el bolsillo, hermano, ahí, relajado. ¿Todo bien? Ajá, guárdatelas ahí en el bolsillo. ¿Diez cartas? Sí, sí, sí. Dime un número del 1 al 5, rápido, sí. El 3. Dilo en voz alta, un número del 1 al 5, el 3. Sí. Mano, ¿qué pasa si yo agarro una carta, hago así y se pasa para allá? Ahí tienes 11. De hecho, si agarro la segunda. Espera. La segunda, ahí tienes 12. Y la tercera no se ve, mira. ¿Sentiste algo? Tengo 10, tengo 10. Cuéntala, una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toca una rápido, toca una. Esta. Agárrala, mírala. ¿Qué número es? Ajá, el 7. Seguro. Ok, el 7. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a agarrar de 13 más 7, ¿cuánto es? 20. Bien, 20, mira. 20. Voy a hacer así, hermano. ¿Qué pasaría? ¿Sentiste que llegaron más cartas a tu mano? No. ¿Sí, verdad? No, quiero que la que él la cuente una a una. Pásala. 13 más 7, a ver, agarra. Cuenta una a una. 20. Una, dos, tres, todo el mundo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Dios te bendiga, perro! Es importante destacar que Petare no es como muchos lo describen, como un lugar peligroso y lleno de violencia. Sí está claro que esta zona enfrenta desafíos socioeconómicos y de seguridad. La mayoría de las personas que viven acá son personas amables, trabajadoras, que luchan por salir adelante para proteger a sus familias y tener un futuro mejor.